Durante el primer cuarto de siglo XV, el corazón de Europa se vio fuertemente agitado por pasiones nacionalistas, religiosas, políticas y culturales. El aparentemente inquebrantable Sacro Imperio Romano tuvo que hacer frente a las distintas aspiraciones identitarias y culturales que surgían en su interior, mas, pese a una inicial pasividad, casi indiferencia, por parte de las altas instituciones imperiales, pronto le seguiría una serie de esfuerzos violentos por mantener el orden, cuya escalada de poder fue en aumento y desembocó en lo que conocemos como la Revuelta de los 100 Días. Los tumultos religiosos tuvieron un protagonismo esencial durante la Revuelta de los 100 Días. Si bien su extensión abarcó las cuatro esquinas del imperio, fueron las regiones austríacas y checas las que se alzaron como indudable foco de resistencia y esperanza para la herejía valdense. Fue un importante noble local, Gunther Wettin, quien dio los primeros pasos al adherirse a estos tumultos de corte esencialmente campesinos, para convertir el movimiento en un reclamo más y más poderoso al que pronto se le adherirían los principales núcleos urbanos, así como un inmenso torrente de nobles y señores feudales que siguieron su ejemplo. El excesivo ejercicio centralizador por parte de los distintos sacroemperadores explica esta rápida respuesta por parte de la nobleza checa y austriaca, que había visto su poder reducido año tras año, pero también aparece como factor importante lo religioso y lo comercial. La excesiva presión que ejercía el Papa sobre su señor, el Sacro Emperador, había dado como resultado una mayor persecución de las diferentes fes minoritarias, con una inquisición que se cebó con especial enquina sobre la región austriaca. Esta tensión, nobleza e iglesia, en la que el emperador parecía haber tomado bando, radicalizó a muchos de los nobles austriacos que abrazaron poco a poco la fe valdense extendida entre campesinos y artesanos. Por otra parte, las relaciones comerciales que se mantuvieron entre Venecia, aún una república mercantil independiente, y el centro comercial de Viena, fueron amenazadas por un excesivo, para muchos, deseo monopolista que hacía peligrar la subsistencia de varias regiones italianas dentro del Sacro Imperio y de la propia Venecia. Pese a las peticiones diplomáticas de levantar estos embargos sobre la Serenísima República, el bloqueo imperial continuó. Fue entonces cuando los venecianos tomaron una decisión desesperada, jurar lealtad a Wettin y ofrecer su apoyo en su revuelta a cambio de mantener su independencia económica. Al recibir esta noticia, varias regiones italianas del imperio se sublevaron también junto a sus vecinos austriacos y checos. Tras una serie de primeras escaramuzas favorables para las fuerzas imperiales, los ejércitos austriacos y checos se reorganizaron en el interior, planteando una serie de batallas de desgaste hasta la llegada de sus aliados italianos, quienes, a la cabeza de un profesional ejército mercenario, equilibraron la balanza de fuerzas y ayudaron en una serie de victorias decisivas. El Sacro Emperador, asustado por sus derrotas, movilizó las fuerzas imperiales del norte, desoyendo a consejeros y voces amigas con el objeto de aplastar la revuelta valdense. Días después, un concilio de burgomaestres del norte de Europa, desde la Hansa hasta Amberes, declararon la unión de sus ciudades y enviaron una carta informando de su independencia al emperador. Habían nacido las Repúblicas Unidas. Saludos a todos amigos de Azeroth Strategy, muy bienvenidos a este nuevo episodio que, como habéis visto, ha empezado con una pequeña introducción de lo que ha pasado en la metahistoria de nuestra particular partida y efectivamente aparecen dos nuevos jugadores en este escenario, en este mapa político europeo, jugadores que espero que encontréis pues divertidos, graciosos, porque les he retocado hasta las ideas, la cultura, hecho todo para que sea más creíble, pueda entrar dentro del contexto de esta partida y bueno, nos permita acabar con ese monstruo que era el Sacro Imperio y que nos iba sin duda a barrer del mapa. Muchos no habéis dicho que me esperase al tema de los protestantes, que la reforma, que tal que cual, pero realmente creo que estaba muy bien consolidado lo que es el Sacro Imperio y era una bestia imparable con todas las regiones alemanas y la soldadesca y el dinero que da eso, iba a ser imposible que la reforma hiciese apenas algo de mella sobre esta maquinaria de guerra tan perfecta. Es por ello que nacen los austrobohemios, una mezcla del Imperio Austrohúngaro y Bohemia, pues bueno, lo he hecho algo así, con Hungría, con los cuales, por cierto, me hubiera gustado poder hacer un matrimonio real, conformar un territorio un poquito más grande.
pero no he podido hacerlo y bueno, lo he dejado así, Austro-Bohemia, cultura austriaca y una nación con ideas pues bastante centradas, las ideas nacionales en lo que viene siendo la disciplina y sobre todo la asimilación cultural y la reducción de años de nacionalismo. Y aquí tenemos las Repúblicas Unidas, una república ambrosiana que le da más moral a los ejércitos y es una república militarizada, pero que pretende defender el comercio y las ideas libres de esta nación, en este caso más centrada en mercenarios, desgaste por esta zona si se le declara la guerra y sobre todo también una gran moral en los barcos porque controlarán también el comercio de esta zona y seguro que le tocan un poco la moral a Inglaterra. Así queda la partida y vamos a ver cómo avanzamos nosotros en un contexto en el cual tenemos que mirar hacia el sur, mirar hacia África. Y de hecho voy a hacer una reivindicación sobre Bizerta e intentar, pues efectivamente, hacer vasallo, como me he recomendado a Túnez. No lo podré hacer de un golpe casi seguro, pero bueno, de dos o tres tacadas estoy seguro que lo conseguiremos. Y bueno, vamos a seguir acumulando dinero y llevando tropas hacia Cerdeña para hacer un asalto casi casi relámpago sobre las playas tunecinas y poder pillar al enemigo por sorpresa. Mientras tanto, seguimos acumulando muchísimos puntos administrativos y militares y diplomáticos. En cuanto tengamos aquí el menos 5, que nos va a salir enseguida, pues daré paso a. Estaba comprobando también los ejércitos, siguen siendo descomunales, los de Sacro Imperio, o sea, es una auténtica burrada. Fuerza Límite 103 ahora se equipara un poco a la Horda de Oro y esto tiene ya otra pinta. Pero bueno, aún así, uf, 103, es mucho. Como decía, tiene ya otra pinta y bueno, nosotros nos vamos a centrar en conquistar, pues efectivamente, Túnez, hacerles vasallos y bueno, quizás arrebatarle a Sacro Imperio en algún momento la zona de Ática y Atenas. Sí, la región de Ática, para controlar un poquito mejor el comercio mediterráneo, que con Túnez, por supuesto, se cierra bastante más, pero bueno, hay que conquistarlo. Y por supuesto, la base en Grecia nos permite pues aspirar a quizás algún contacto bélico contra las posesiones ultramarinas de este sultanato barí. Y bueno, pues tomarles Chipre y Creta. Se me ocurre. Puede ser una buena idea. No sé, ya lo iremos viendo. Por ahora vamos a dejarlo así. Y bueno, también tengo en mente colonizar América, que nos llevará tiempo. Y para ello, pues posiblemente en el futuro le declare una guerra a Marruecos y me lleve las Islas Canarias. Y desde ahí empecemos ya nuestra gesta colonizadora. Que me interesa mucho, como dije, llevarla a cabo. Bueno, voy a subir el mantenimiento del ejército y diréis que por qué. Bueno, pues para sanear un poco la soldadesca que ya estaba llegando al límite de 42.000 y poder reforzar algunos de estos regimientos que tenemos por aquí. A ver qué tal lo hace Austro-Bohemia, porque tiene aquí a Venecia, que pese a tener cultura italiana. Fijaos, también tiene. Prefiero disturbio nacional. También tiene estas regiones italianas que espero poder tomar en algún momento. Alianza interesante la que se acaba de forjar entre Francia y las Repúblicas Unidas. Y por lo tanto, Austro-Bohemia no es especialmente un aliado. Es un jugador más, como digo, en este tablero. Que no sé muy bien cuál va a ser su papel en esta partida. En principio intentaremos que deteriore un poco la situación del Sacro Imperio, pero tampoco nos vamos a liar con ellos porque sí. Y más cosas que os quería comentar, estoy grabando en fin de semana. Para mí sale la expansión este lunes, no sé si el lunes o el martes, es cuando sale la expansión del Europa Universalis 4. Y por lo tanto no sé si podré seguir en la partida con regularidad. En el DLC, porque hasta ahora tengo todos los DLCs aquí en esta partida, pero no sé si el conversor, esta nueva expansión, en fin, si se va a entender todo esto. Y si no se pudiera
compatibilizar el nuevo save con... Nos acaban de hacer rivales, ¿verdad? Sí. Con... perdón, el DLC con esta partida, pues tendría que jugar sin el DLC. No os preocupéis porque en cualquier caso no es mi intención ni mucho menos abandonar la partida. Aunque no podamos jugar con DLCs, prefiero por lo menos seguir esta historia y bueno, ver cómo se resuelve. Envío mi flota comercial de Génova aquí, a Capebón, para defender a nuestros transportes de los posibles ataques de las flotas tunecinas. Y bueno, en cuanto lleguen, pues empezaremos el ataque. Vale, veis que efectivamente estamos perdiendo bastante dinero. Si os preguntáis por qué, bueno, el mantenimiento del ejército es caro y aparte tenemos aquí a varios de nuestros consejeros que nos salen bastante caros. Vamos con esto ya de una vez por todas. Y bueno, aquí veis que podemos aprobar una decisión nacional, en este caso el decreto herético comburendo, que hace que sea un delito que se castiga con la hoguera poseer o traducir la Sagrada Biblia. Vale, pues lo vamos a hacer porque así tenemos un modificador de impuestos sancionales un poquito mayor y la fuerza del misionero también un poquito mayor, en un 2 y un 0,5% respectivamente. Vale, y aquí conseguimos estado centralizado, lo cual también baja la autonomía y aparte tiene un modificador de impuestos de más 5, que no nos viene nada mal. Vale, vamos a declarar la guerra a Túnez y a desembarcar poco a poco nuestras tropas. Vale, tenemos muchas cosas que hacer, muchos edificios que construir por todo el sur de Italia, que es bastante pobre en principio. Aquí en Florencia también hay que hacer cosas, Módena más de lo mismo. Por cierto, la autonomía sigue muy alta aquí y es una cosa que me preocupa. A ver si baja algo más rápido. Porque bueno, son regiones muy ricas y que cuanto antes estén operativas, pues mejor para nosotros, evidentemente. Bueno, y me voy a permitir subir un poco la velocidad. Bueno, Ostrobóven va fuerte, ¿eh? Va bastante fuerte. Y ya proclama como rival a los del Sacro Imperio. Espero que las Repúblicas Unidas estén también haciendo sus planes correctamente. Me preocupa este desfase tecnológico que tienen, que no he podido subsanar de ninguna manera. Pero bueno, a ver si lo arreglan cuanto antes los gobernantes de los distintos países. Vale, y ahí desembarcan, como veis, nuestras primeras tropas. Vamos rápidamente a reforzarlas, por si acaso llegase el ejército tunecino, que me temo que está en una guerra con Marruecos, así como que bastante amplia. Y a Marruecos le hemos venido a salvar un poco de perder contra esta coalición que se enfrenta, es decir, Túnez, Mali, Yolof, Kong y Masina, pues de perder alguno de sus territorios. Un nuevo monarca en el Sacro Imperio. Y por aquí todavía no podemos anexionarnos Córcega. Y por cierto, esta región de aquí, de Cafa, que me va a dar muchos problemas, eso seguro. Y casi que prefiero que la pierdan. Sí, no sé qué hacer con ello. Yo creo que es mejor que la pierdan, sí. Y como decía, todavía no nos podemos... nos podemos anexionar. Ahí están los caballeros, que ahora entran en guerra con Aragón, precisamente. Y voy a ver si puedo... Vale, no sé si puedo ofrecerles algún tipo de alianza. No.
que me gustaría salvarlos de esta guerra que van a tener aquí, hacerlos vasallos y también tener Malta bajo nuestro poder, que no nos viene mal. Pero bueno, dejando esas cuestiones aparte, seguimos con nuestra particular guerra, nuestra particular cruzada contra los tunecinos para, ya decimos, hacerlos vasallos, modernizarlos y en un futuro quizás anexionarlos. Por ahora la situación nos es favorable, desde luego se quita bastante presión, sabiendo que hay más jugadores en la partida, que está aquí Austro-Bohemia y las Repúblicas Unidas también pugnando por Centro Europa, y bueno, eso es siempre bien recibido. De hecho, estoy seguro que ya empieza a tener un ejército numeroso, tanto Austro-Bohemia como las Repúblicas Unidas, muy difíciles de conquistar por esas ideas nacionales que les hemos puesto, un poco con la idea también de ese infierno de las tierras bajas que fueron para los españoles, pues Flandes y toda la zona de Holanda. Así que bueno, pues con esa idea me inspiré un poquito en estas Repúblicas Unidas y espero que os guste. Y también, por supuesto, esas ideas nacionales que tienen buscan hacerle difícil la vida a aquellos que intenten internarse en estos territorios. Bien, pues por aquí a esperar a que el asedio avance. Nos permitimos subir la velocidad a 4. No tenemos nada más que hacer que esperar. Y vale, Pomerania transferirá comercio, parece ser, a disputa fronteriza. Vale, pues bajamos las relaciones con el Sacro Imperio, muy a mi pesar. Vamos a mejorarlas otra vez enviando uno de nuestros fieles diplomáticos, y mientras tanto pues observamos un poco la situación de Túnez, que como digo avanza bastante despacio estos asedios, pero es lo que hay. Y lo que sí se consume rápido es la tesorería, que sigue sufriendo bastante. Vamos a librarnos de alguno de estos consejeros porque realmente no me interesa. Vale, ahí está. Vamos a por la capital. Vale, cambios de rivalidades por aquí. Y va a ser una guerra bastante larga, me parece a mí, esta, contra los tunecinos. El problema es el dinero, me está preocupando ya. Pero es que necesitamos sí o sí estos puntos administrativos. Bueno, no pasa nada porque nos endeudemos un poco. Y bueno, pues simplemente vamos a esperar el resultado de estos asedios, que yo creo que está bastante cantado. Y observamos pues un poquito. Vale, reclamaciones a nuestros rivales. Ok, ganamos prestigio. Destituimos diplomático por aquí. Podemos declarar la guerra a Francia. Pese a que casi casi que no me atrevo con estos generales de nivel 3 que tienen por ahí. A ver si nosotros subimos un poco la tradición militar, que está muy abajo. Bueno, y en un par de meses entramos en bancarrota. Por desgracia, no podemos mantener el ejército a pleno rendimiento y a los consejeros. Pero bueno, no pasa nada. Ya pagaremos las deudas en tiempos de paz. Puesto que efectivamente podemos pagar las deudas, no hay problema. Vale. Genial. Y seguimos poco a poco con los asedios. Voy a poner a
controlar el comercio de nuevo a mis galeras. De hecho, voy a ver si puedo enfrentarme. Sí, ahí está. Contra los tunecinos, que parece que desaparecen casi. Y sí, vamos a controlar el comercio, como decía, de Génova. Aquí tienen Venecia, los austriacos y alguna que otra rebelión. Por lo que compruebo que son, pues, rebeldes de qué tipo. No, no me lo dice. Vale. Son rebeldes, no sé. Bueno. Tenemos aquí los puntos diplomáticos a tope. Y no podemos hacer nada. Básicamente, reducir esto, acaso. Pero poco más. No podemos subir la tecnología más. Y se están acumulando ahí en un sinsentido. Pero bueno, es lo que hay. Y no sé la fecha que es ahora mismo. Por eso os decía lo de Génova. Que realmente es que no tengo ni idea de la fecha que es. Y Cafa lleva ya un tiempo ocupada por esos patriotas del qué. No son patriotas, son fanáticos del catolicismo. Bien. Fanáticos del catolicismo. Y estos son católicos. Pues no lo entiendo. Y aquí, si nos muestran provincias, son nacionalistas de Bohemia. Vale, ahora ya entendemos el tipo de rebeldes que son. Bueno, y lo que queremos es que sean nuestros vasallos, pero vemos que esto va a estar complicado. Vamos tomando poquito a poco más regiones. De hecho, tenemos aquí un montón de tropas que no están haciendo nada y como no creo que me declaren la guerra, pues lo que voy a hacer... Disculpadme un segundo, voy a sacar otro general. Ya que tenemos el tope, vamos a ponerlo aquí. Bueno, este es un poquito mejor. Voy a traer más tropas y voy a invertir prácticamente todo el ejército en la conquista, porque vamos a tener que pedir más préstamos y entre tanto, pues estas tropas están aquí de vacaciones. Así que aceleremos un poquito los asedios, trayendo, como digo, más unidades. Y bueno, pues poco más. Sacamos aquí esta tecnología. Oferta de paz de Túnez, que rechazamos, evidentemente. Instructor militar disponible. Mauricio de Nassau diseñó nuevas tácticas para las armas de fuego que incrementaron la eficacia de las armas nuevas, de las nuevas armas. Estas técnicas no eran secretas y muchos militares emprendedores supieron aprenderlas y se pusieron a disposición de las coronas europeas. Armada. Armada realmente no me interesa. Tradición naval. Esto es armada, ¿no? Es que no sé si está mal traducido, ese es el problema. Vale. Me avisa mi ordenador, no sé si lo habéis visto, de que se me acaba la batería, así que no lo voy a contratar, porque es que no tengo dinero siquiera, o sea que tampoco es el momento. Y voy a pausar ya, porque cerramos el capítulo aquí. 20 minutos solamente este episodio, pero bueno, tenía problemas con la batería y se están evidenciando ahora. Nos vemos la semana que viene, vamos a ver cómo avanza la cosa. Espero que os haya gustado esta metahistoria que hemos hecho y estos 20 episodios de gameplay puro. Nos vemos, ya digo, en una semanita con más Saboya, a ver si vamos acabando la guerra aquí en Túnez. Seguimos un poco con suerte y no siguiendo los pasos de portugueses y castellanos en esta zona, que siempre trae malos recuerdos. Y bueno, pues continuando construyendo este imperio saboyano, que ahora se relaja un poquito más ante una menor presión de los sacroemperadores que parecían amenazar nuestras fronteras. Gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene, un saludo a todos y hasta pronto.